Pues mire, hemos trabajado mucho en este país por la normalización democrática. Aquellos que tenemos además un recuerdo de la clandestinidad en la dictadura, con la mentalidad que algunos incorporan hoy a la democracia, la transición hubiera sido imposible. Nos llamó mucho la atención que, por ejemplo, hay un momento que todos recordamos, en el golpe de Estado del 81, una escena del señor Carrillo con Gutiérrez Mellado. Dos personas que confrontaron bélicamente incluso en la guerra civil. Aquello nos llamó de atención de cómo es posible en ese momento poner en valor el sentido de la democracia. Hoy eso es imposible, es imposible, es imposible. Podemos aceptar que una fuerza esté en el Parlamento, pero no normalizar su actuación, es que es incomprensible. Gracias. Y tenemos que valorarlo, porque quien ha ganado es la democracia. Es la democracia. Gracias, gracias.